Saludos amigos, bienvenidos a La Verdad sobre Fitness. Ideas retorcidas que te mantienen en un laberinto de fantasía. La percepción no es todo. Tome una pistola de juguete realista, retire el embalaje, suba un autobús público y observe cómo los procesadores de los humanoides asustados a tu alrededor alcanzan temperaturas de fusión de hierro. La gente se alejará de ti en un instante. La única excepción podría ser una anciana que ha olvidado sus gafas y no puede identificar los comandos locos a su lado. Pero bebé, no te sientas solo. Mira el lado positivo. La pistola está haciendo su trabajo, está reduciendo las molestias. ¿Quieres sentarte solo en la parte trasera del autobús? Bien, ve allí. Los otros pasajeros se moverán hacia el frente, incluso si eso significa sentarse encima de otro en todo tipo de posiciones. ¿Quieres ser el dueño del frente del autobús? También puedes tener eso, dice la pistola de plástico en tu mano. De hecho, incluso puedes sentarte encima del conductor si quieres, agrega la pistola. Pero tu aventura no terminará aquí. Rápidamente te volverás más popular que el presidente gracias a los pandilleros del iPhone en el autobús, que encontrarán una manera de tomar algunas fotos de usted e inyectarlas en las redes sociales. Si estás atento, incluso puedes escuchar el sonido de dedos metrosexuales tocando suavemente la pantalla de un teléfono muy ligeramente. Tú y tu pistola de plástico se infiltrarán en las cabezas de muchos. Las personas alrededor se sumergirán completamente en el presente y se centrarán únicamente en el peligro al frente. El señor Big Dick ya no será torturado por el pensamiento de que su esposa y su amante están embarazadas. El señor aspirante a caballero ya no se preguntará cuál debería ser su próximo reloj Snap. El señor adolescente mimado ya no maldecirá la vida porque papá no le compró una patineta. La señora trasero gordo ya no estará soñando con la próxima hamburguesa. Los planes de la señora nerd de realizar un harakiri por ir a la escuela con tareas incompletas también se pospondrán. El señor empresario dejará de calcular ganancias extras en su mente. Después de todo, el dinero no importa cuando tienes una bala en la cabeza. En pocas palabras, la conciencia en el autobús estará controlada por un solo pensamiento. Hay un hombre armado en el autobús. Más de unos pocos pasajeros comenzarán a presionar el botón de parada con ansiedad, como si estuvieran enviando un mensaje en código Morse al cielo. La ansiedad entre los pasajeros se intensificará hasta el punto de identificar fácilmente las muecas comunes de los pecadores que acaban de escuchar pasos en la casa mientras juegan con ellos mismos. Pero esta vez es diferente porque mamá no solo está enojada, está armada. Hay un machete afilado en sus manos que puede liberar un cuerpo de una cabeza en un instante. En la siguiente parada, los pollos asustados comenzarán a correr uno sobre otro como si un gigante excitado enfurecido estuviera detrás de ellos. Ni siquiera te agradecerán por ralentizar el tiempo y hacer que los últimos 2 minutos se sientan como 2 meses. Sin duda, algunos se caerán y servirán como alfombra humana para el resto de los fugitivos. Pero nadie se detendrá y mirará hacia atrás. El conductor también seguirá a la multitud y te dejará solo en un autobús inactivo y desierto. Llegaré tarde otra vez. El señor empresario me despedirá. Te dirás a ti mismo. 1 minuto más tarde, escucharás una voz que atraviesa un megáfono. Señor, salga del vehículo con los brazos arriba. ¿La policía? ¿Por qué están aquí? ¿Qué hice? Soy un ciudadano que paga impuestos y sin embargo piensan que soy un criminal. Será el siguiente pensamiento que pida prestado de la biblioteca de pensamiento público construida por el gran mecanismo. Señor, salga del vehículo. Está rodeado. No hay lugar a donde ir. Ok, son oficiales de la ley. Entenderán que no soy un criminal y me dejarán ir, pensarás mientras te acercas a la salida central del autobús. Cuando levantes la cabeza, verás un mar azul profundo hecho de oficiales de policía. Todos ellos te apuntarán, como hacen los policías en las películas. Mirarás tu pecho para ver si hay puntos rojos apuntando a tu corazón. No habrá ninguno. Supongo que no soy tan importante después de todo, dirá el bromista optimista en ti. Están en tu frente, idiota, responderá el bromista pesimista en ti. Segundo después, un oficial de policía viejo se acercará a ti. No se parecerá a los detectives alfa de los programas de televisión. No habrá ningún misterio para él. Los rastros de rosquilla en sus labios revelarán su verdadera naturaleza. Un gordo mimado. Hijo, ponte de rodillas lentamente, dirá mientras intenta sonar como el padre que nunca tuviste. Segundos después, estarás de rodillas. Bien, él está cooperando. Tal vez iremos a casa temprano hoy.
Incluso podría tener tiempo para una dona extra, se dirá el capitán a sí mismo. Hijo, ahora quiero que lentamente ponga su arma en el suelo, añadirá. ¿Qué arma? No tengo armas, preguntarás. Tiene una pistola en la mano derecha. Por favor, déjela lentamente para que podamos irnos a casa temprano. Estos idiotas realmente piensan que esto es un arma, te dirás a ti mismo mientras dejas la pistola de juguete en el suelo. El momento en que salga de tu mano, dos policías te atraparán con un fuerte agarre y susurrarán. ¿Cómo te gusta ahora, perra? La entonación malvada cubriendo sus palabras revelarán el futuro problemático que tienes por delante. Mientras tanto, otro policía tomará la pistola y la pondrá en una bolsa de nylon. Esto no es un arma, dirás en voz alta. Vamos a decidir eso, hijo, dirá el capitán. Dos policías tomándote de los brazos te arrastrarán lentamente hacia un coche de policía. Mirarás a tu alrededor y verás una profunda satisfacción en los ojos de las personas reunidas en la escena. También se tira la formación de una extraña simbiosis entre los espectadores y los oficiales de policía. Ambas partes se unirán en su odio contra ti. Finalmente, después de que los oficiales de policía hayan recibido el amor de la multitud agradecida, te meterán en un auto de policía sucio como un animal muerto. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, el capitán y un joven detective comenzarán una larga discusión justo enfrente del auto. ¿De qué están hablando? Pensarás. ¿Van a plantar evidencia en mi contra? Por suerte, no hay necesidad de leer sus labios. Te diré la parte esencial de la conversación. Capitán, no podemos arrestar a un ciudadano por sostener un juguete de plástico. Por supuesto que podemos. La multitud no sabe que es un juguete, solo nosotros lo hacemos. Una vez que termine la charla, el capitán golpeará el capó del auto, será llevado y procesado. Los grandes magos saben que la percepción tiene el valor más alto y a través de la manipulación adecuada, todas las ideas pueden mutar en poderosos caballos de Troya. Los tipos malos e inteligentes no llevarían armas falsas en un autobús público. En su lugar, toman pistolas reales, las colocan en paquetes de juguetes y solo entonces suben al autobús con una sonrisa en sus caras. Este método produce los mejores resultados porque los pasajeros no sospechan nada, a pesar de que los medios de destrucción están enfrente de sus caras. Aquí hay algunos ejemplos de ideas retorcidas por el sistema a través de la manipulación de la percepción. Altruismo. El sistema abusa de nuestra culpa incorporada para convertirnos en zombies que se comen de adentro hacia afuera. Una de las armas más fuertes de esta estrategia son las versiones de altruismo malentendido y demente. Los ejemplos más populares son, por supuesto, las donaciones. Las donaciones son aceptables cuando sabes a dónde va tu dinero y realmente quieres apoyar un proyecto. Tristemente, eso rara vez sucede. La mayoría de las donaciones en este mundo compran Ferraris en lugar de necesidades. Pero independientemente de cómo se absorban las donaciones, el verdadero núcleo del problema está en otra parte. En el mundo real, las donaciones no son una solución, sino un efecto secundario del malvado sistema. Cuando los ricos donan dinero a los pobres, estos últimos se supone que sonríen y están agradecidos por la generosidad. Pero en realidad, los donantes han acumulado riquezas gracias al malvado sistema. De ese grupo, excluyo a la gente común que se ha vuelto algo más rica, trabajando más duro y operando sus finanzas con inteligencia por encima del nivel promedio. El círculo del que hablo incluye gente rica muy alta en la cadena alimenticia. Para entender lo retorcida y sórdida que es una donación proveniente de esas almas demoníacas, imagina lo siguiente. Un director ejecutivo explota a sus trabajadores diariamente hasta el punto de la muerte, pero una o dos veces al año dona algo de dinero, menos que una llanta de automóvil, para apoyar a alguna organización benéfica sin sentido. Los medios de comunicación lo hacen parecer un héroe, a pesar de que es un villano. Acciones similares son simplemente relaciones públicas y parte de los medios para asegurar el giro continuo de la gran rueda. Los hombres ricos de este calibre tienen un dicho: dale a un hombre una donación y él te amará. Dale a un hombre un buen salario y un día te matará. El amor. 9 de cada 10 personas asocian el amor con las ideas de Hollywood vistas en películas ridículas como Hitch o Love Actually. Como resultado de este profundo control mental, hemos perdido nuestra capacidad de tener emociones por nuestra cuenta. Las conversaciones, los chistes, las actividades de tiempo libre, todo está influenciado por una fuerte programación convencional. Hemos estado convencidos de que todo debería suceder bajo el dictado de la pantalla. Las parejas deben ir al centro comercial, saltar, ver películas, comer en McDonald's, follar como estrellas porno, etc. El envenenamiento se completa cuando el mensaje subyacente que se esconde detrás de una máscara de amor te apuñala. Mientras lloras al final de la película, cuando la pareja se besa, el gran hacker está usando tu estado emocional como un puerto abierto para instalar cientos de virus en tu cerebro. Más tarde, cuando la película ya no se reproduce y su experiencia en el mundo del escapismo ha terminado, te das cuenta de que has sido hackeado. La pregunta es, ¿cómo reinstalar el sistema operativo cuando el disco original se ha ocultado de ti durante tanto tiempo? Supongo que tendrás que sintetizar uno tú mismo. El amor humano es la unión comercial entre los corazones y las mentes de dos individuos.
Esta fusión está destinada a neutralizar uno de los mayores temores humanos, el miedo a estar solo. El amor puede crear conexiones increíblemente fuertes, pero desafortunadamente, a menudo no es más que una ilusión, un programa en la cabeza de las personas. El trabajo duro. Hay una gran diferencia entre trabajar duro y ser un esclavo. El verdadero trabajo duro le permite mantener al menos parte de su producción para usted. Mientras que la idea inventada del trabajo duro en nuestra sociedad no es más que una palabra clave para la esclavitud dedicada. El verdadero trabajo duro no te deshumaniza, por el contrario, te edifica. Te conviertes en más que un sirviente de los maestros, pero ¿cómo puedes hacer un trabajo realmente duro? ¿Hay un secreto? No hay un secreto ni un atajo, especialmente cuando eres un hombre del pueblo. Solo tienes que molear durante décadas y aprender de tus errores, pero aún así, no hay garantías. Y sin embargo, esa es la única manera. Por supuesto, algunos te dirán que todo es fácil y que simplemente debes renunciar a tu trabajo para seguir tu pasión. Ese es el tipo de mentalidad que se encuentra en los libros de engaño propagandístico de la nueva era, promovidos por actores de Hollywood con una lógica y valores defectuosos. Me gustaría decirte que deberías dejar tu trabajo ahora mismo, pero podría ser una mentira terrible. No te conviertas en un kamikaze porque un idiota con muerte cerebral de un programa de televisión dice que solo debes hacer las cosas que te gustan. A decir verdad, tendrás que hacer una cantidad infinita de cosas que no te gustan para tocar las cosas que realmente amas. Ese es un requisito del sistema y del planeta. Para tener éxito, incluso por un periodo corto, debes convertirte en un esclavo más grande para su proyecto de lo que el señor promedio es para el sistema. Para liberarte de un maestro, tienes que convertirte en un esclavo de otro. Eso está claro en este mundo. El verdadero trabajo duro y la libertad en este sistema no son más que una esclavitud elegida conscientemente por el individuo. La moralidad. El esclavo debe considerar la moralidad una virtud esencial y seguir sus demandas. Los maestros, por otro lado, tratan la moralidad como una de las mayores debilidades que un líder puede tener. Sentir pena por los insectos principiantes solo te detiene. El esclavo piensa, oh no, me robé un dólar extra del trabajo. Mientras que el maestro piensa, que se jodan. Haré que trabajen por un dólar y robaré 100 millones. Por lo tanto, no puedes ganar el juego a menos que tengas la mentalidad de una bestia hambrienta. El león no se siente mal por comer la cebra. ¿Por qué debería sentirme culpable por robar a las ratas de fábrica? Escribe el señor Ganancias en su diario. Mientras los esclavos ordinarios siguen las reglas, los maestros están rompiendo las reglas y amando cada minuto de ello. El alojamiento. Por el bien mayor de la empresa, se supone que el esclavo se adapta a todos los cambios de dinámica independientemente de su opinión. Esfuerzos, resultados o culpa, debe servir en todo momento a la empresa y satisfacerla. Por supuesto, lo contrario nunca sucede. El sistema nunca cambiará para un solo individuo. Déjame darte un ejemplo. No hace mucho tiempo trabajé en una empresa con demasiados departamentos y un solo jefe. Uno de los departamentos estaba lleno de señoritas porque era el frente de la empresa. Las chicas se reunían constantemente con clientes corrientes y potenciales. Por lo tanto, sus dulces voces, risas interminables, babas, tetas, piernas y juventud eran necesarias. Esas aspirantes eran criaturas delirantes que trabajaban hasta altas horas. Una de ellas venía de un pequeño pueblo cerca de la gran ciudad y tenía que viajar 4 horas cada día. Debido a su adicción a las horas extra, a menudo no había autobús de regreso. Sin embargo, encontró una solución interesante a ese problema. Alquiló una habitación miserable cerca de la oficina. De esa manera, ella pudo seguir la regla no escrita de que ir a casa antes de la medianoche es un gran pecado. Ella pensó que estaba construyendo una carrera en esa empresa, pero no lo estaba. Ella estaba en un callejón sin salida. Lo único que estaba recibiendo era la locura por las horas extra, un salario insultante y sonrisas falsas del jefe. El más joven habría llorado por ella, pero el más viejo está demasiado condicionado. Lo único que me viene a la mente es, obtiene lo que pagas, estúpida bastarda nerd. Las revueltas. Aparentemente las malas políticas siempre desencadenan protestas, pero como esta es una reacción lógica y esperada, el sistema secuestra la revuelta y la utiliza a su favor siguiendo la regla de oro. El orden del caos. Los políticos pueden parecer más tontos que un par de zapatillas usadas, pero entienden que sus acciones tienen consecuencias específicas. Por lo tanto, a menos que el evento que causa la protesta sea un accidente completo, la reacción principal de la multitud es solo otra parte del plan. Imagine que mañana el gobierno decide disminuir los salarios de los trabajadores pagados por el Estado. ¿Qué hará la mayoría de la gente? Protestar. Esa protesta dará a los maestros la oportunidad de lograr un objetivo oculto. El sistema no se comunica directamente con usted. Es un boxeador golpeándote con una combinación de golpes. A veces, el primer golpe es solo una falsificación destinada a ponerte en una posición específica para que el segundo golpe pueda golpear el lugar correcto con más fuerza. Hay muchas razones para desencadenar una revuelta. Para comprender el verdadero objetivo detrás de esto,
debe analizar la situación política actual en su país. El objetivo más común de una indignación y rebelión masiva es la creación de una cortina de humo, detrás de la cual el sistema firma contratos de adoctrinamiento. Por supuesto, esto también sucede con ayuda de los principales medios de comunicación, que muestran circos mientras el presidente y su equipo de fanáticos homoeróticos están cocinando la nación. Los medios se asegurarán de brindar información actualizada sobre cada cosa estúpida, excepto los eventos reales. Mientras tanto, se supone que debemos sentirnos culpables cuando no nos rebelamos. Aquellos que no salen y gritan son llamados ciudadanos irresponsables sin una posición. Gracioso. ¿Qué esperas que suceda realmente cuando te rebeles? El único momento en que tiene sentido rebelarse es cuando el sistema no quiere que lo hagas o cuando tienes una demanda muy específica. No puedes simplemente salir y rebelarte porque todo es malo. ¿Qué se supone que significa eso? Debe tener un requisito específico. Esa es la única forma de obtener algo. El entretenimiento. Un laberinto de esclavos sin un parque de diversiones no sirve de nada para los maestros. El entretenimiento sirve como una salida para la opresión almacenada en el alma. Es un sistema de escape sin el cual los esclavos morirán perpetuamente o atacarán a los maestros brutalmente. El primer paso para la implementación exitosa del método es hacer que la pregunta del esclavo sea el punto de su presencia en la tierra. Solo entonces el esclavo puede recibir entretenimiento en forma de películas, juegos de fútbol, imágenes, música, tetas, sexo, comida chatarra, ropa, zapatillas Nike, iPhone y otras formas de golosinas. Una vez que las baterías del esclavo han sido recargadas con una fuerte dosis de ilusión, puede volver con seguridad al trabajo. Recuerdo mis días como distribuidor de material publicitario conocido como spammer de ciudad. Tuve que caminar de casa en casa, de edificio en edificio, de oficina en oficina, de restaurante en restaurante, de un lugar estúpido a otro lugar estúpido, hasta la puesta del sol. No solo eso, sino que el jefe siempre me enviaba lejos de casa. El viaje solo duró más de 2 horas. Al final del día de trabajo, estaba exhausto por todas las caminatas y quería incluso matar la materia muerta a mi alrededor. Mi primer día en el trabajo fue el más difícil. Cuando volví a casa, tomé algunas fresas viejas, encendí la televisión e intenté concentrarme en un partido de fútbol de la Copa del Mundo. Esa experiencia se repitió muchas veces. Sé muy bien que sin un partido de fútbol cada noche pudo haber sido un completo infierno. El poder del entretenimiento reside en su capacidad de darnos esperanza mostrándonos que algo más grande es posible. Hace que nuestras vidas aburridas se sientan completas y más aventureras. Da la oportunidad de tocar un mundo diferente donde sucede lo increíble. Puede que seas un drone en la vida real, pero cuando te pones ese equipo Bond, empiezas a sentirte como un agente espía. Tu existencia ya no es inútil. El bebé está chupando el chupete. La avaricia. El sistema se comporta como un esquizofrénico cuando se trata de avaricia. Cuando dices que quieres que te paguen más, eres etiquetado como una persona codiciosa, impulsada por el dinero. Irónicamente, los tipos empujados en tu cara como ejemplos de éxito son codiciosos como el infierno. Supongo que no es avaricia cuando ellos lo hacen. El objetivo final del maestro es mantener al esclavo expulsado de la realidad y más lejos de las posiciones de poder. Eso sucede de manera brutal. Todas las armas disponibles se utilizan para degradar al individuo en todos los niveles. El esclavo no debe tener acceso a ningún conocimiento significativo y debe seguir siendo un lacayo preguntando en un mundo que solo existe en mitos y cuentos de hadas. La reacción del esclavo es obediencia total o indignación. Cuando sucede lo segundo, el esclavo recibe una oportunidad. Pero en un laberinto cuidadosamente elaborado, incluso esa oportunidad no es real, es fantasía. Y como el esclavo nunca puede recibir la libertad luchando contra hologramas, el maestro permanece en el control para siempre, mientras que el esclavo permanece atrapado en el laberinto. Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte. Hasta la próxima.